¿Qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos a partir de este momento a transitar gran parte de la actualidad de la región oeste, como lo hacemos todas las semanas, junto a nuestros compañeros de trabajo, Norman Díaz, Andrés Linares y Mariela Bianco. A los tres los saludo. Norman, no te quejes, porque esto lo estudié toda la semana. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Eh? Espero que hayas cotejado que lo que yo decía era cierto. No, no lo pude cotejar, no tuve tiempo. Después de te mando la grabación. ¿Es así? Yo igual confío en lo que vos decís. Después le pido el archivo. Confío. Le pido el archivo a la producción y te lo mando. Bueno, ¿cómo anda, chicos? Bien, muy bien, todo bien. Te vemos muy ciolista. Bueno, vamos de vuelta. Arrancamos de vuelta. Momento. Muy cítrico. Hasta que vi el detalle del amarillo, lo cual compensa un poco las posiciones. Estamos con todos, digamos, ¿no? Esto está bueno, ¿no? Que algunos de los. Bueno, el ciolismo. ¿Qué es el ciolismo? Nunca existió el ciolismo, en realidad. Pero bueno. Ese color que utilizó en su momento el ex gobernador para identificar su gestión. Sí, exacto. No te deprimas. Yo veo ese color. La peor que tuvo el gobierno de la provincia de Buenos Aires desde el 83 para acá, el gobierno de Daniel Scioli. No sé si tanto, Sí, sí, creo que. Armendáriz. Armendáriz, pero me saco el sombrero al lado de la gestión de Scioli. Me parece que está siendo injusto. La de Armendáriz. No, Rucau. Perdona. Pará, porque tiro el sujeto y no doy el predicado. Sí. O sea, no sabe Norman qué voy a decir. Armendáriz empezó en el 83. Correcto. Vos decís que es peor que la de Armendáriz y la de Scioli. Sí, sí. Está bien. A pesar de que Scioli fueron 8 años. Sí, tuvo tiempo. Sí, sí. Parece que no le alcanzó el tiempo. Pero bueno, varias cosas en el camino. ¿Todo bien? Bien, todo perfecto. Y aquellos que dicen ser peronistas, porque si seguirá existiendo el peronismo, después todos los despelotes que, bueno, venimos hablando toda la semana, de lo que pasó esta semana, bueno, por este color dirán a mí el macrista. Pero bueno, está bueno, ¿no? Esto que se diga. Igual se nota mínimamente, Boca, te digo, tu macrismo, Se nota mínimamente tu macrismo. Sí. Sí. Bueno. Pero todos tenemos algo en el fondo de nuestros corazones, algo de peronismo, aunque digan que no, algo de macrismo, algo de capitalismo, sí se puede, acá me dice el director. Bueno, todo bien, che, no me entretenga más porque hoy tenemos poco tiempo. Me sacan temas y uno se engancha. Bueno, nunca tuvimos el estudio tan, pero tan colmado como esta noche. Yo les anticipo, un aviso, un chivo, les anticipo que esta noche va a ser una noche especial para el programa. Nunca en la historia de Primer Plano Recargado y de Primer Plano, que son muchos más años, 25 por cierto, hemos hecho lo que vamos a hacer esta noche aquí en vivo. Ay, qué en nuestros estudios. Espérenlo, yo sé qué les digo. Bueno, bien. Vamos al tema importante de esta noche, tiene que ver con lo que se conoció hace horas nomás, tiene que ver con un viejo reclamo que viene llevando adelante los farmacéuticos en la provincia de Buenos Aires. Tema que no es novedad para nosotros, también nos venimos ocupando desde que las luces de alerta comenzaron a encenderse. Hemos convocado para charlar sobre la problemática y sobre esta decisión que se conoció hace horas. Usted seguramente no está enterado de qué se trata, pero si le decimos que las farmacias de barrio están en peligro para que sigan existiendo o subsistiendo, bueno, no estoy exagerando. A las dos, bienvenidas. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, ¿estoy siendo exagerado con lo que digo a partir de la decisión de la Procuraduría de la Nación de girar este dictamen que fue a pedido de la Corte Suprema de la Nación, declarar inconstitucional un artículo de una ley, que después Norma nos va a decir exactamente el número, pero digo, ¿tiende todo esto a que las farmacias de barrio desaparezcan? Sí, el artículo es el artículo 14 que habla sobre la propiedad. Ellos entran como sociedad anónima. Uh-huh. Entonces, accionaron con su gran poder económico que tienen para declararla inconstitucional. El jefe de fiscales, Eduardo Casal, ya un revés contra nosotros porque dijo que sí, le da la razón a Farmacity. Sí. Así que ya el informe de él sale negativo para Provincia de Buenos Aires. Bien, digamos que en este caso el jefe de los fiscales a nivel nacional es un jefe de fiscales que está provisoriamente interino, está reemplazando a Gil Scarbó, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, mientras, el procurador o la procuradora sea aprobado por el Senado, ¿no? El pliego aprobado por ese lado, ya la mujer está elegida, es Elena Güemes de Roca. No significa que sea aprobada, pero bueno, esto es cuestión de negociación. Exacto. En el propio Senado, entre el gobierno, el presidente Macri hace algunas semanas fue
quien la propuso públicamente. Bueno, una situación preocupante. ¿Ustedes compran en las farmacias de barrio? Sí. ¿O en las megafarmacias? No, yo compro en las de barrio. ¿Viene ¿Viene en capital o en provincia? En provincia. Bueno, entonces compran en las farmacias de barrio. Bien. Pues yo acabo de decir que sí. Cumplen un servicio importante. Sí, ¿no? Es más, me lo llevan a mi casa. Me lo llevan a mi casa. Uno tiene acceso al profesional farmacéutico, hacerán alguna consulta. A veces los farmacéuticos acceden a asesorarnos o nos derivan, vaya y visite al médico. Uh-huh. Ahí está la cuestión justamente. El fallo del procurador, el dictamen, lo que indica es que el artículo 14 es inconstitucional, según su óptica, esto de las sociedades anónimas de las que hablaban recién las farmacéuticas. Y otro artículo le pide a la Suprema Corte bonaerense que lo revise. Es el artículo que señala que la farmacia es una extensión del sistema sanitario. O sea, una continuidad del tratamiento médico que un paciente tiene que hacer. Estamos hablando de modificar una ley que hace 30 años está vigente, ¿no? 1987. En la provincia de Buenos Aires. 1987 se sancionó la ley. Increíble, ¿no? Cosas raras que pasan en este país. Después de 30 años, la justicia descubre que se propone revisar una ley y darse cuenta que hay un artículo que es anticonstitucional. Raro. Al menos hay muchas cosas raras. Es raro. Bueno, el lobby empresario, evidentemente, más terrible, allá de sí, que no terrible. Somos inocentes y no nos chupamos el dedo, el lobby empresario es más fuerte que la justicia en este y caso. Obvio, nosotros, que la verdadera justicia. Sí, para nosotros es inmoral y realmente injusto. Este artículo 3 habla sobre la densidad poblacional y los 300 metros. Por eso ellos también lo tienen que derogar, porque se van a instalar frente a otras farmacias. 300 metros es la distancia mínima entre farmacia y farmacia, y con una densidad poblacional de más de 3.000 habitantes. Uh-huh. Esto hay que decirlo con todas las letras. Es una ley hecha a medida, o una modificación, una declaración de anticonstitucionalidad, para hablar con propiedad. ¿Se lo puede denominar que es algo hecho a medida para Pharmacity? Sí. Absolutamente, absolutamente. Es una ley acá modificada no a pedido de una empresa. Que no, sea Pharmacity que está claro, no hay una queja de que el sistema sanitario no esté funcionando. La población no está desabastecida, no está desprotegida en cuanto a los medicamentos. Es que Pharmacity necesita entrar a provincia, nada más. Bueno, decimos que casualmente también, y estas cosas raras que pasan en el país, hace horas nomás el vicejefe de gabinete de la Nación, Mario Quintana, un hombre muy poderoso, muy influyente en el mundo de los negocios, ha hecho mucho dinero, felicitaciones porque indudablemente habla bien de él, o mal, no sé, cada uno lo mira desde su óptica, pero creo que es una persona inteligente. Bueno, casualmente en un medio periodístico, ¿no? En una entrevista con Carlos Pagni, en televisión en La Nación, en el canal del diario La Nación, casualmente hace muy pocas horas se le iba a decir que se iba a desprender de las acciones que posee en Pharmacity. Digo, días después se conoce el dictamen de la Procuraduría. Sí, deja el campo libre, digamos, para que los muchachos sigan con los negocios. La puntería que tiene no se puede creer. Digamos, lo que se propone le sale perfecto a el gobierno de los CEOs, diría. Pero la verdad es así, es 30 años tiene esta ley, 30 años. Y venía trabada por distintas... La propia Corte bonaerense, que es la que ahora va a tener que dictaminar sobre este artículo 3 que el procurador le pide que revise, ya varias veces le dio la razón a los farmacéuticos. La legislatura bonaerense se negó a tratar cualquier modificación a la ley justamente para defender este modelo sanitario. Bueno, ahora de repente cambia todo. Perdóname, Adriana, pero la provincia tampoco lo defendió. O sea, no hizo nada la provincia. Claro, Vidal en este caso... Por ejemplo, se declaró... Mezclo los temas, ¿no? Pero yo también los uno. En la audiencia pública por el aeropuerto del Palomar, la provincia no estuvo presente. No, es cierto. No opinó. El caso Formosito no opina. Hay silencio. Bueno, hubo varias ausencias, pero después nos vamos a meter en el segundo bloque sobre el tema del aeropuerto. Que después, analizándolo, uno dice, ¿por qué estuvo fulano y por qué no estuvo mengano? ¿No? Pero bueno, nos vamos a ocupar en el siguiente bloque. Bueno, dale. Sí. No, estaría bueno que también las farmacéuticas cuenten el porqué. Para el común de la gente, que capaz no sigue el punto, el paso, la ley, el inciso, el por qué no a la llegada de Pharmacity, más allá de la coexistencia en un espacio físico, porque además alguien dice, ¿y por qué no Pharmacity? Claro, exactamente. Es más competencia, voy, compro un helado, compro un chocolate y compro otra cosa. Claro. Que, bueno, ustedes cuéntenos cuál es el problema de esa razón de ser. Perfecto, yo te lo voy a resumir. Y nosotros estudiamos durante muchos años en la universidad, somos profesionales de la salud
y a esta altura nos negamos a tener una farmacia shopping. Yo no quiero que mi farmacia se venda ositos de peluche, se venda comida, se venda cosas que no correspondan a la salud. O sea, yo me niego porque estudié un montón de años para servir a mi comunidad y me niego a tener esa postura. En la farmacia shopping es eso. Es como cuando vas al hipermercado y pasás para pagar y te van pasando las cosas. Bueno, ¿qué más? Y el medicamento va a ser algo más. Y nosotros nos negamos porque nosotros cumplimos una función muy importante dentro de nuestra comunidad, con nuestra gente, con nuestros pacientes, y te despersonalizás con eso. Uh-huh. O sea, estamos en contra de ese tipo de modelo de farmacia. Paralelamente, en los formatos PharmaCity hay un profesional a cargo. Hay un profesional, sabemos, por ejemplo, por la experiencia que tienen nuestros colegas que están en CABA, sobre todo en Capital, que el 95% son PharmaCity, ya casi no quedan farmacias profesionales, están devastadas las farmacias profesionales. Y, o sea, ¿cómo tenés acceso al profesional si hay tanta gente y querés hacer una consulta? Uh-huh. Por ahí tenés que esperar una hora y media para una consulta. Se apunta un poco también, con el paso del tiempo, al monopolio, ¿no? Indudablemente. Bueno, porque acá si es un empresario, el avance de PharmaCity va al desmedro de la farmacia de barrio, tarde o temprano esto termina en un monopolio. Sí, a ellos les interesa es la plata, nada más. El uh-huh. medicamento va a ser un bien de consumo y mientras más vende, mejor para ellos porque es plata. Es lo único que les interesa es sumar. Es un gran negocio redondo para ellos. Ellos tienen de todo y aparte el medicamento. Si ustedes quisieran, usted en su farmacia de Hurlingham, usted en su farmacia de Castelar, ¿podrían tener comercializar otro tipo de productos que no sean medicamentos? No, en este momento la ley no los prohíbe. La ley 10.606, que es la que regula el ejercicio profesional en toda la provincia de Buenos Aires, nos impide. Y cuando nosotros habilitamos nuestras farmacias, la habilitamos con este modelo de ley. ¿Cómo? Ahora lo habilitamos hace 30 años y ahora no sirve más. Esa ley antes sirvió y ahora ya no. Es bastante inmoral. Bueno, es la inseguridad jurídica. Uh-huh. Es un escándalo. No te jurídico. Conozco tanto como para decirte, pero estás caliente, ¿no? Sí, y nosotras nos vestimos de negro porque nos sentimos tristes. Uh-huh. Estamos como de luto porque venimos trabajando durante mucho tiempo y de pronto sentimos que no tenemos, no tenemos voz. Porque donde queremos hacer visible este problema, no nos escuchan. Vidal no nos escuchó, nunca nos recibió. Y entonces, bueno, tenemos algunos medios como ustedes que nos escuchan y que nos prestan y nos dan este espacio para nosotros expresar lo que nos está pasando. Porque realmente la gente no tiene idea. Esto es un tema gravísimo para el sector farmacéutico. Hay que tomar conciencia que acá lo único que prima es el dinero y no la salud pública. Esto es gravísimo. Elena, ¿cuántas 140 farmacias hay en los tres distritos? Digo nada más que en Morón, Hurlingham y Ituzaingó. 180 farmacias, 180. Aproximadamente. Sí, ¿y vos sabés cuánta gente emplean? ¿Cómo? ¿Cuánta gente emplean? Es un montón porque tenemos farmacias muy grandes que tienen 80, 100 empleados, 5 farmacéuticos como mínimo, porque tenemos los franqueros, sobre todo si hay algunas de 24 horas. Pero aparte de la función social que cumple una farmacia de barrio, así sea un solo farmacéutico, y conozco en algunos casos en la región que son farmacias de muchísimos años que tienen a una o dos personas detrás del mostrador. Pero digo, la función social que cumple en el barrio, el fiado, sin ir más lejos, ¿no? Que lo hablábamos con ustedes también el año pasado. Bueno, lógicamente en PharmaCity no existe, pero seguramente en más de un barrio va una persona, cliente de ustedes, vecino de ustedes de toda la vida, a pedirle por un remedio que por ahí no le alcanza el dinero, un jubilado, y seguramente el servicio por parte de ustedes está presente, ¿no? Después me lo pagás como puedas, y esto indudablemente con PharmaCity, con cadenas como estas, no van a existir. Me hace acordar un poco la década del 90. Esto tiene que ver con la política liberal totalmente, claro, ¿no? Vos lo estás desregulando. Está bien lo que vos decís, porque hay una desregulación, y está lo que dice que no hay seguridad jurídica. Y lo que dice Miriam, que no hay seguridad jurídica. Que es cierto. Si vos tenés la ley de 30 años y abriste en base a esa ley, ahora te la cambian. Uh-huh. Sí, yo recuerdo de chico lo que vos comparabas, la década del 90. De chico, cuando ibas al almacén de barrio, de repente te apareció el gigante, el monstruo, que acaparó todo. Y que muchos decíamos, qué lindo ir al shopping, ir al hipermercado con el changuito, me voy con los pibes. Y después el comercio de barrio pasó a ser para ir a comprar lo que te olvidaste de comprar allá, en el hipermercado. Uh-huh.
¿Cabe alguna movida a nivel municipio, a nivel distrital, como para contrarrestar esto? Que bueno, es algo más macro, imagino que gana la provincia por sobre los municipios, pero no sé, se me ocurre que capaz haya algo por hacer. Sí, por lo menos en Hurlingham y Ituzaingó presentamos los proyectos de resolución para apoyar la farmacia profesional, la farmacia de barrio y en contra de Farmacity. Se ha expedido, ¿no? Ituzaingó apoyó el Consejo Liberante. Ituzaingó por unanimidad y también en Hurlingham. El problema es Tagliaferro, Morón, que ahora, bueno, creo que la semana que viene ya tenés la información. Sí, la concejal Yametti acaba de presentar un proyecto de resolución, será tratado en la próxima sesión. Esto va a ser en 15 días aproximadamente, en el Consejo, ¿no? Deliberante. Sí. El tema es que esto es al máximo nivel de justicia del país. Entonces, digo, los consejos deliberantes podrán dar opinión, los municipios, la provincia misma, pero si la Corte Suprema de Justicia dice que el camino es este, si es inconstitucional, la van a declarar. Sí, es apenas un gesto, ¿no? Sí, pero... sí, sí, ellos tocaron al máximo organismo. Bueno, se está viendo en acudir a organismos internacionales por este tema, pero bueno, ya no tenemos muchas instancias. ¿Qué dirá Miriam Carrió de todo esto, ¿no? La diputada Carrió, que es el faro moral de Cambiemos, digo, ha atentado y ha salido fuertemente en muchos medios de comunicación, atentando entre comillas, apuntando a determinados funcionarios en el pasado por determinados vínculos con determinadas cuestiones incompatibles, nadie... ¿no? Que en este caso, bueno, habla a las claras que también estamos ante un caso de estos. Sí, parece que nadie está enterado de que la legislación se cambia a medida de empresas, a pedido de un particular que tenga X poder. No sé dónde están parados los legisladores, dónde están parados los jueces, cómo se ven ellos dibujados en ese plano. Y bueno, veremos a ver qué dice la doctora Carrió al respecto. El mayor escándalo de esto es que el dictamen haya sido de un procurador interino. ¿Vos te imaginás si hubiera sido un dictamen contra el gobierno o contra intereses de gente cercana al gobierno lo que hubiera pasado? Esto duraba 2 minutos. La justicia cuando nos conviene. Duraba 2 minutos. Cuando los fallos son adversos, los cuestionamos. Pero de un lado y de otro, ¿no? Te echan. Sí, dura 2 minutos. Olvídate. Igual esto es claro. Si no me gusta la ley, la cambio. Total, tengo el poder económico para hacerlo. Eso cierra así. Al menos hasta ahora. El Poder Judicial se ha expedido y casualmente en una semana donde se conocieron datos que hablan a las claras del nivel negativo que tiene la sociedad, que tenemos gran parte de la sociedad, y yo no digo la justicia, porque también vamos a ser injustos si hablamos de la justicia en general, pero sobre muchos hombres y mujeres de la justicia, cerca del 76% de los argentinos descree de la justicia, tiene una imagen pésima, por no decir negativa, de la justicia. Bueno, esto, este tipo de fallos o este tipo de dictamen, porque no, en el caso puntual no estamos hablando de un fallo, habla a las claras también y refuerza en cierta manera este 76%. Lo último. Sí. Estamos hablando de que Mario Quintana, vicejefe de gabinete, vende sus acciones en Farmacity porque no quiere tener conflicto de intereses. Él mismo lo dijo. Hay dos jueces de la Corte Suprema que se excusaron de tratar el expediente porque tuvieron que ver con Farmacity en el pasado. Sí. Entonces digo, está recontra enchastrado este tema, por donde se lo mire. Digo, el poder político en la provincia de Buenos Aires, más allá de algunas expresiones, el diputado Bonelli del Frente Renovador ha presentado un proyecto, creemos que no va a prosperar en la legislatura porque el Frente Renovador no tiene mayoría, Cambiemos con algunos aliados del peronismo, del justicialismo, póngale el nombre que quiera, van a hacer todo lo posible para que este proyecto no prospere en la legislatura. La gobernadora Vidal no se ha expedido tampoco. Tendrían que forzar una opinión pública por parte de la gobernadora. No estamos hablando de su provincia. Respetamos un fallo de la justicia, llegado el caso. Bueno, acompañamos el dolor. Gracias. ¿Cuántos años de farmacéutica? 37. ¿Vos? 25. Bueno, toda una vida, toda una vida de transmotrador cumpliendo una función realmente social. Gracias y bueno, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, Me apura la producción rápidamente. Chao. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón. Con más de 80 propuestas académicas,
carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Escuela de Gastronomía Utria Morón, carrera de chef profesional de 2 años. Te brindamos todos los materiales de estudio, insumos para las prácticas, uniformes completos y clases intensivas. Además, contamos con bolsa de empleo y prácticas en eventos. Amplia variedad semanal en la cursada. Nosotros nos adaptamos a tu tiempo. Llama al 4628-9197 o acércate a Intendente Gran 600 Morón. Los farmacéuticos siempre vamos a priorizar tu salud y la calidad de los medicamentos. Toma una decisión saludable. Compra tus medicamentos en la farmacia. Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires. Filial Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Asociación Civil Transporte Automotor. Con el compromiso diario de trabajar juntos para lograr que se convierta en realidad el país que merecemos todos los argentinos. Empresas y trabajadores 100% nacionales. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya puso en funcionamiento la nueva central de operaciones y monitoreo. Un edificio de más de 1,000 metros cuadrados, equipado con última tecnología en seguridad, desde donde se controlan las cámaras de todo el distrito durante las 24 horas, los 365 días del año. Trabajamos por tu seguridad. Morón Gobierno. Bueno, regresamos de la pausa, 4623-7602, nuestra vía de comunicación. Seguimos recepcionando sus opiniones, sus inquietudes y también sus quejas, ¿sí? Bueno, una cantidad enorme de llamados el pasado martes con la presencia de Alberto Descalzo, el intendente municipal de Ituzaingó. 99,9% reclamos. Reclamo. Siguen los reclamos. Mucho sobre el pedido de cloacas, ¿eh? Sigue, más allá que avanza la hora, sigue habiendo innumerable cantidad de pedidos. Debe ser que el andar y el ver todo Ituzaingó plagado de obra, bueno, hace que al que todavía no le tocó esté reclamando por eso. Es una obra que no depende del municipio. Claro. Sí, te iba a decir, no es una obra municipal, claro. Bueno, ¿no? La gente le pide al intendente. Sí, sí. Bueno, tema que también tiene que ver con la actualidad de la región. El pasado día martes se conoció una decisión del Poder Judicial, en este caso la Justicia Federal, el juez federal de Morón, Barral, levantó la medida cautelar presentada allá por el mes de enero por un grupo de vecinos a través de un representante, el doctor Marisi. Marisi, Lucas Marisi. Exactamente. Bueno, fue levantada esta medida cautelar, lo que significa, y lo traducimos, vía libre al aeropuerto de El Palomar. Y ustedes se preguntarán si el aeropuerto ya estaba funcionando hace décadas, siendo una base militar, correcto. Desde el mes de febrero empezó a funcionar, además de ser una base militar, hay un sector que está destinado a los vuelos civiles y comerciales. Hasta ahora explotado solamente por la empresa, ¿la podemos llamar empresa? ¿Flybondi? Sí, es una empresa. Jurídicamente es una empresa. Bien. Que transporta personas. Fue habilitado para que la empresa. Estaba limitada la cantidad de despegues y aterrizajes por parte de aviones, puntualmente. 3 por día, 3 despegues y 3 aterrizajes. En consecuencia. Bueno, esto fue habilitado para que. Y fue liberado. A partir de mañana o el próximo fin de semana, para ser más específico, empiezan y están habilitadas para hacer 10 vuelos diarios, como mínimo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya las rutas están, estas rutas estaban venían funcionando desde Aeroparque, ¿no? A distintos puntos del interior del país. Los escucho, porque la verdad que el martes dimos el título allí de un pequeño desarrollo, pero es un tema que, bueno, desde el gobierno obviamente se esperaba, desde el gobierno municipal lo mismo, desde la empresa mucho más, y los pasajeros
también, ¿no? Porque era un servicio que estaba, había sido vendido desde el Palomar y en muchos casos tenían que dirigirse hacia Aeroparque para tomar el avión y cuando descendían lo mismo, para dirigirse hacia sus casas. Algo que sigue ocurriendo en los hechos a veces cuando hay condiciones climáticas adversas, porque bueno, tiene algunos inconvenientes en cuanto a temas de visibilidad, sí. Tiene, ¿no? Y temas de cuando hay mucha lluvia, las características específicas de la pista no permiten algunos despegues, algunos aterrizajes, así que entiendo que cuando vos pones en duda la razón de ser de Flybondi como empresa es por estos, por estas desprolijidades. Que sí, no en la, ese no, caso no tendría que ver el aeropuerto, ¿no? Que también los problemas que se han detallado también, que lo hemos comentado en otra ocasión, los problemas de falta de radares modernos que puedan optimizar el trabajo de los pilotos. Por eso es que en muchos casos también, más allá de la dificultad de visibilidad, bueno, aviones que venían hacia Palomar, a último momento eran desviados a Aeroparque o a Ezeiza. Esto ha pasado. Uh-huh. Pero digo también, bueno, la falta de prolijidad por parte de Flybondi tiene que ver con haber dejado a una cantidad de, desde febrero para acá, una cantidad enorme de pasajeros varados. Más allá que también hubo vuelos que no hubo ningún inconveniente, hay que decirlo, obviamente. Obviamente, la mayoría, ¿no? Sí, sí, la mayoría. Deja de ser Flybondi la única empresa que opere el aeropuerto, porque van a empezar a operar otras líneas, no solo low cost, sino también líneas que ya están vigentes en nuestro país, que van a trasladar su operatoria de Aeroparque a el aeropuerto de Palomar. Es el plan de vuelo que diseñó la ANAC, un organismo, la Administración Nacional de Aviación Civil, un organismo dependiente del Ministerio de Transporte. Quería dar una información cortita. Mañana se presenta una ampliación del amparo. El que se suspendió, la cautelar que se suspendió en la semana, mañana se presenta una ampliación. Y está basado en una reglamentación vigente justamente de este organismo, de la ANAC, que dice que es incompatible la actividad aerocomercial con la presencia de pájaros. ¿Y quién presenta? ¿Quién es el? Lo presenta la gente de Isla Verde, que es toda la zona de que está pidiendo que se convierta en una reserva natural. Ajá. Esa gente, a través de su abogado, está lo mañana. Viene, lo viene pidiendo desde hace tiempo. Claro. ¿No? Que no se oponen al aeropuerto, sino que se respete. No, se oponen. En realidad, claro, ellos no es que bueno, se oponen al aeropuerto. Lo que dicen es que quieren que se mantenga la reserva. Y ahí está el problema. Uh-huh. La incompatibilidad entre reserva natural, presencia de pájaros y la actividad de un aeropuerto. Bien. Claro, ¿cómo limitas esto? ¿Con un piolín? No, lo están haciendo. Ya se van a encargar de sacar los pájaros. Quemando. El abogado de Isla Verde, en la audiencia pública, dijo que era ilegal el aeropuerto. Entonces, es el apoderado el que presentó el recurso amparo de Isla Verde. Está diciendo que es ilegal. Si dice que es ilegal, no creo que Isla Verde piense que está bárbaro el aeropuerto del Palomar. Bueno, a partir del levantamiento de la cautelar vigente hasta el martes pasado, se autoriza a la empresa Aeropuerto 2000 a hacer las obras de ampliación. Y bueno, esto como lo decía al comienzo, de incrementar la cantidad de vuelos diarios. A partir de mañana, reitero, serán 10. Y la promesa de Flybondi, de acuerdo a lo que ofertó y señala que estaría en condiciones de prestar servicio a partir de las próximas semanas, esta cantidad de vuelos se multiplicaría desde Palomar hacia distintos puntos del país. Hoy cubre 7 destinos. Sí. ¿No? No todos los días, porque tiene que limitarse a esto de. Y aparte, pocos aviones. Exactamente. Dos o tres, creo, nomás. Dos. Eso, ¿no? Dos tiene. Dos. Hace Bariloche, Córdoba, Tucumán, Corrientes y Neuquén. Sí. Jujuy y Mendoza. A partir de mayo suma Posadas y Bahía Blanca. En junio va a ser también el destino Salta. Y en julio, finalmente, Santiago del Estero. Con eso suma 11 destinos en total de acá a mitad de año. Esto no va para atrás, me parece, de ninguna manera. No. Y el año que viene tenés otro aeropuerto más similar al del Palomar, que en es el de La Plata. Claro, que ya se habilitó a Polar, ¿no? Andes. Otra aerolínea low cost. ¿Eh? Y siempre el tema del precio. Hoy me metí, cuando si fuera a comprar mi pasaje a Córdoba, ida y vuelta en su mejor versión, viste que depende qué día volas, en qué, con cuánta antelación lo compras, por 1.568 pesos iba y volvía a Córdoba. Mientras en un coche semicama de una por vía terrestre, 1.008. Mira vos. Con el triple de tiempo, no hay discusión, ¿no, Andrés? Acá, la esencia de las low cost, creo que no la discute nadie. Viajar a través de un avión a un costo que no existe prácticamente, ¿no? A un muy bajo costo. El Flybondi vendió todo.
Sí. Vendió todo para adelante, digo, ¿no? Está bien, todas las empresas de aéreas lo venden para adelante. Pero digo, comercialmente la gente lo acepta. Lo que podría estar en juego acá son 20.000 habitantes del Palomar por el tema de ruidos. Uh-huh. Olvídate de la contaminación que pasa por otro lado. Sigue sin habilitarse, ¿no? El aeropuerto, de todas maneras, a nivel municipal. No se habilitó. No se habilitó. Bueno, el tema es un tema... llamativo. La habilitación del aeropuerto, la habilitación del único bar que tiene, que pedís y te dan un ticket de Plaza Oeste. Sí. O sea, mira, ¿ese Plaza Oeste, cuánto hace que no está habilitado el Plaza Oeste? También. Pedís un ticket de Plaza Oeste. Sí, el patio de comidas. Pero lo trataron en audiencia pública y creo que, la verdad, no tengo la información, pero bueno, después de tantos años, más de 20 años de estar funcionando. Bueno, Norman. Perdóname, transporte en la vía pública. Ahí hay un problema con la parada de taxis. Un estacionamiento enfrente es el único que tiene habilitación municipal. Hasta ahora, un estacionamiento que está enfrente. Bueno, cambiamos radicalmente el enfoque de este segmento. Vamos a compartir un video que la verdad advertimos que es, puede dañar la sensibilidad de cualquiera de ustedes. Lo ponemos al aire porque realmente es un hecho dantesco. Creo que nos humilla en la condición de ser humano. Es increíble que una mujer que se hace llamar madre o que concebió a su pequeño hijo hace 2 años lo trate o lo maltrate, mejor dicho, de la forma en que vamos a compartir en instantes. Sí, es una vecina de Hurlingham, se llama Gabriela González. El nene no cumplió 3 años todavía, se llama Franco el nene. Estaban cuidando una quinta en Parque Leluar y bueno, surgieron ahí las imágenes que vamos a ver, que fueron tomadas por la niñera del nene. Sí. Y después, bueno, el chiquito fue, una vez que fue radicada la denuncia, el chiquito se fue con el papá, que tenía prohibición de verlo por parte de la madre. La madre no dejaba que lo vea y le había puesto una restricción perimetral por una denuncia teóricamente falsa, esto lo contó después la niñera, de parte de la propia madre. Compartimos el video, lo compartimos con todos ustedes. Estremecedor. Esto que se hace llamar madre, bueno, la escuchaba a través del audio, la podía ver, gracias, como dijo Norman, al video que la niñera a través de un teléfono celular pudo captar, estaba evidentemente presenciando esta escena y digo que felizmente pudo captarlo, más allá de lo triste, ¿no? que es ver este tipo de imágenes y de escuchar de la manera en que lo maltrata, que lo insulta, que lo amenaza. Bueno, esta persona está detenida. Sí, detenida con una causa por tentativa de homicidio. Uh-huh. Así nomás. La justicia la imputa por ese delito y permanece detenida en la comisaría tercera de Las Cabañas de Ituzaingó. Bien. Repetimos, vecina de Hurlingham que estaba en Ituzaingó circunstancialmente cuidando una quinta. En una quinta de Parque Leluar, ¿no? De Parque Leluar. Bueno, interviene la Fiscalía número 5 de Morón a cargo del doctor Oviedo. Y estamos en comunicación telefónica con Héctor Rouliet. Héctor es el secretario de Desarrollo Social del municipio de Hurlingham. Bueno, las imágenes son públicas, la verdad que las pusimos en nuestro portal de noticias.
más de 50.000 visitas ha tenido hasta el momento. La gente consume este tipo de cosas. Queremos saber de parte de Héctor cómo se involucra el municipio. Sabemos que la denuncia fue efectuada por el papá del chiquito en la comisaría de la mujer de Hurlingham. ¿No es así, Héctor? Buenas noches. Adrián Noriega lo saluda. Hola, buenas noches, Adrián. Sí. Bueno, la denuncia sí. A partir de que le llegó al papá el video por intermedio de Karina, la niñera. Sí. Se dirigió a la comisaría de la mujer, realizó la denuncia. La comisaría de la mujer, con la cual articulamos desde siempre, tanto en niñez como en género, nos llamó inmediatamente. Nos dirigimos allá con la dirección de niñez, vimos el video, entendimos que rápidamente había que tomar intervención. Se le da intervención también a la fiscalía de turno. Y el fiscal también rápidamente tomó la decisión de lo que nosotros consideramos era un allanamiento inminente para poder sacar a ese niño, ¿no?, de esa vivienda. Bueno, perdón, lo interrumpí, Héctor. Eso fue en principio, digo, lo que pasó, ¿no? Bien. ¿Qué rol está cumpliendo el municipio en cuanto a la contención, la asistencia al papá, al chiquito? ¿Se ha generado allí un vínculo? Sí. Nosotros sugerimos que el nene tenía que estar con el papá. En este caso entendimos que era así, porque cuando el nene se encuentra con el papá tuvo una reacción de un amor importante, entonces la primera decisión fue esa, ¿no? Después determinará la justicia a partir de las investigaciones que se haga y cómo sigue la causa, de con quién va a quedar, ¿no? Pero bueno, en principio sí, está ahí, estuve hoy en la casa también, visitándolos, están con sus abuelos también, Claudio, que es el papá, vive con sus padres, así que muy bien, contenido. Lo vi contento, jugando como tiene que estar un niño de casi 3 años, ¿no? También intentando desde el gobierno municipal, hoy me contacté con el secretario de Educación porque el niño no está escolarizado, no tiene por qué igualmente, ¿no? Pero está bueno que lo pueda estar en un jardín. Me parece que es muy importante, no solamente por la problemática que ha atravesado, sino también porque teniendo casi 3 años no habla mucho, ¿no? Entonces me parece que tiene que tener una vinculación ahí en principio con niños de su edad para poder interactuar con ellos, ver cómo se maneja, cosa que no hacía. Y después, bueno, también un tratamiento psicológico va a ser importante. Exactamente. De eso nos estamos encargando, ¿no? Bien. ¿Cuánto llevas al frente de la Secretaría, Héctor? Y de la Secretaría desde que asumimos, ¿no? Bien. ¿Temas como este te han tocado atravesar? Muchos. Lamentablemente muchos. ¿Qué increíble? Esto ha tenido una repercusión mediática muy importante, ¿no? Y me parece que la tiene que tener igualmente, ¿eh? Lo digo claramente, para nosotros es fundamental. ¿Por qué digo esto? Porque la única manera, y esto es una opinión personal, sí, de bajar los índices de violencia, tanto en los niños como en las mujeres, está a partir de la difusión, la promoción, todas las herramientas que le brindemos a la ciudadanía para saber dónde tienen que golpear una puerta, dónde tienen que tocar un timbre y de esa manera hacer las denuncias correspondientes. Lo que nos llega, como en este caso, ya avanzado el tema, ya con una agresión como la que todos vimos, lo único que tenemos que hacer es abordarlo de manera integral y empezar a dar una respuesta. Pero también es muy importante y fundamental aquello que no existe. Y aquello que no existe es lo que tenemos que después darle toda esa difusión para que aquel que no le pasó la tome, tenga esa herramienta por si en algún momento le toca intervenir en alguna situación de este tipo. Héctor Rouliet, muchísimas gracias por atendernos. A vos. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches. Bueno, en una palabra, vos que sos mamá, ¿cómo lo definís? Bueno, yo no había tenido el coraje de verlo, este video, y de hecho no lo vi ahora mientras... Pero bueno, lo escuché, que para el caso es lo más duro. Bueno, rescato la acción de esta persona que tomó las imágenes, porque evidentemente esto no era la primera vez que ocurría. Uh-huh. No fue una cosa espontánea como quién va a sacar una foto. Evidentemente era una situación recurrente y que cansada de soportarlo porque estremece, ¿no? Andrés. No, no puedo agregar más que Mariela. Una pregunta, ¿estás detenida la mujer? Sí. ¿Está detenida? Sí. Bueno, está bien. Esto es cuando la gente a veces te dice cosas que uno no comparte, ¿no? Dice que hay que matar a todos. Bueno, generan este tipo de actitudes, uh-huh. estas deformaciones. La verdad no sé cómo se llega a este caso. ¿Debería estar detenida? Sí, debe tener alguna patología la mujer, supongo. Norman. No tengo nada distinto a decirte lo que te comenté ayer cuando compartimos el video. Compartilo con la gente. Qué hija de puta, perdón. Nada más. Bueno, la actualidad lo exige, cambiamos y damos vuelta a la página. Vamos a presentar a un ciudadano ilustre de Burlingame, diría yo, al gran maestro Roberto Flores. Roberto, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, felicitaciones y feliz cumpleaños. Está al frente de la Orquesta Juvenil, que cumple 20 años, 20 nada más años, y nada menos, ¿no? 20 dos años, décadas. Dos décadas, sí. Uh-huh. Realmente, a veces uno toma dimensión cuando van pasando los años y esta noche nosotros vamos a presentarnos con un grupito de la orquesta, que cuando se creó la orquesta ninguno de ellos había nacido. Ajá, claro. Realmente faltaban dos años para que nazca el primero, que la primera en este caso, que es una niña Trinidad que toca el chelo. Bueno, cuando el maestro hace referencia a que aquellos integrantes no habían nacido cuando la orquesta se creó, se fundó, hace referencia a la totalidad. La verdad que es un estudio inmenso el que tenemos y que por supuesto estamos muy cómodos trabajando acá, pero no podíamos traer a toda la orquesta. Trajimos, ni siquiera diría a los mejores, a un grupo. No, un grupo. Usted, porque si no los que se quedan afuera, los que se han quedado afuera, pero no va a faltar ocasión para traer a los otros. ¿Cuántos integrantes son actualmente? 44. 44. 44 integrantes. Bueno, trajimos el 10% nosotros. Exactamente, así es. Bueno, la verdad que un honor. Son embajadores de la cultura, ¿no? En el país. ¿Y han viajado al exterior con la orquesta? No. Con la orquesta no viajamos todavía. Sí, por el interior hicimos unos cuantos conciertos. Sí. Y tuvimos dos momentos culminantes, que fue primero, que fue la única orquesta que fue invitada a tocar a la sala principal del Teatro Colón. Ah, bueno. En un famoso ciclo del Colón por 2 pesos, o sea, fuimos 2 temporadas, fuimos invitados, y después cuando la Secretaría de Cultura de la Nación nos declaró de interés nacional. Uh-huh. Más que nada porque dentro del programa que nosotros hacemos, fomentamos mucho la música argentina de jóvenes compositores argentinos y de instrumentistas argentinos, que estamos permanentemente invitándolos a tocar como solistas. Bueno, se han presentado también en el mítico Luna Park, ¿no? Ah, muchos años. Uh-huh. Ahí iniciamos junto con los festivales de orquestas infantos juveniles. Tuvimos durante 14 años ininterrumpidos. Empezamos tocando en el Teatro Colón, que fue la primera vez, independientemente de lo que comentaba recién. Después tocamos en el Teatro Plaza. Y después se hacían los festivales que se siguen haciendo en el Luna Park. Uh-huh. O sea que realmente era muy bueno, ¿no? Bueno, la orquesta nace como una necesidad ya por los primeros años de la creación del municipio, cuando se crea y se funda también el Centro Cultural del Pueblo Marechal. Exactamente. Al primer año del Marechal, ahí en ese momento la intendencia estaba a cargo del señor Álvarez. Juan José Álvarez. Juan José Álvarez. Uh-huh. Y la parte de educación, el señor Mario Porto. Y bueno, y realmente ellos se acercaron porque querían hacer algo con música. Y bueno, y después yo había llevado con una orquesta de cámara que yo estaba dirigiendo en ese momento. Y ahí surgió la idea, dice, ¿podemos hacer algo acá? Y yo, pero ¿cómo no? Digo, realmente. Y bueno, y ahí empezó, y ahora llevamos 20 años haciendo eso. Y hace 2 años la gestión de Zabaleta creó también la orquesta de cámara, que es un poco la culminación del ciclo educativo.
porque tenemos una orquesta infantil, una orquesta juvenil y una orquesta profesional. Bueno, se vienen presentando o están participando de un programa, ¿no? Que es esto de ir a tocar a las escuelas, exacto, a las escuelas públicas del municipio. Simpáticamente denominamos la orquesta va a la escuela. Y obviamente no vamos los 44, sino que nos dividimos en varios grupos. Es más, los niños que están acá hoy, ellos han ido a tocar todas las escuelas y a veces tocan adelante sus compañeros, que son, que son jovencitos. Pero además son maestros, ¿no? Porque también dan clases ellos. Algunos de ellos colaboran, digamos, los más grandes ya dan clases, están como profesores, tutores, asistentes. Y ahí se produce un hecho educativo llamativo que les hacen más caso a ellos que a nosotros. Aprenden más rápido entre ellos y no, esto se hace así, qué sé yo, y uno está hasta explicarle, ¿no? Científicamente, pero son muy buenos colaboradores, muy buenos amigos, muy buenos chicos, y yo también debo rescatar, en este caso estamos con Rafael Berecochea, que es el director de cultura y realmente entusiasta. Como todos nosotros, y entonces nosotros pedimos combi, pedimos cables, pedimos micrófonos, y realmente ahora pedimos un piano, porque vamos a hacer un festival Beethoven. Bueno, pero ahí se ven los buenos funcionarios. Los buenos funcionarios que cuando hay que apostar a la cultura, como en Hurlingham, como en varios municipios en realidad de nuestra provincia de Buenos Aires, la verdad que, como se suele decir muchas veces, la cultura es donde menos invierte, ¿no? En cuanto a las gestiones municipales, bueno, en el caso de Hurlingham se está apostando fuertemente, en el caso de Morón, en Ituzaingó se está haciendo un buen laburo de hace décadas, la verdad, que en estos municipios se viene trabajando muy, pero muy bien. ¿Va a cantar? No. Le digo por el micrófono. No, ¿eh? Bueno, no lo descartamos, por ahí a futuro. Descártelo. ¿Eh? ¿Lo descartamos? Esa parte. Creo que nos iba a dar la primicia, pero bueno, nos quedamos sin la primicia. Lo vamos a despedir, pero no guardamos lo mejor de esta noche para después del corte. Con todo gusto. Con los representantes de la orquesta juvenil van a tocar acá en vivo por primera vez en la historia de nuestro programa. Bueno, una orquesta se presenta. Está buena la iniciativa que nos propuso uno de nuestros productores, Raúl Coria. Trabaja también, parece que no, pero trabaja. Ustedes dicen que no, pero yo doy fe que trabaja. Bueno, vamos a ir a la pausa. Le agradecemos, lo felicitamos. Muchas gracias. Y nos invite para la próxima, cuando toquen en alguna escuela o en alguna presentación. Sábado, domingo que viene. Y el sábado en la Facultad de Derecho con la Orquesta de Cámara. El domingo en el Centro Cultural Marechal. Y el otro sábado en el Centro Cultural Marechal con la Orquesta Juvenil, que hacemos un festival Beethoven. Bueno, después nos pasa bien los horarios. Por supuesto. Lo difundimos correctamente a través de nuestro portal de noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Nos vamos a la pausa y enseguida la orquesta acá. Quédese porque la verdad vale la pena. Cuando estamos juntos somos más fuertes y cada uno puede hacer su parte para ayudar al otro a vivir más seguro. Por eso desarrollamos la aplicación Seguridad Provincia, para que vivamos todos más seguros. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Metropol Compañía Argentina de Seguros Sociedad Anónima. Desde su oficina de Bartolomé Mitre 985 Morón, opera en seguro automotor, combinado familiar, accidentes personales y riesgos varios. Acérquese y realice su consulta con nuestros asesores de seguro o comuníquese al 0800-333-5996. Solidez, confianza y seguridad. Metropol, la aseguradora de Morón. Casa Central, Avenida Rivadavia 16976, Aedo. Transportes La Perlita te informa. Aprovecha tu tiempo al máximo. Entérate ya de los desvíos de recorridos, calles cortadas y modificaciones programadas de horarios y frecuencias. Visita nuestro sitio web transporteslaperlita.com.ar o descargate la aplicación Cuando Llega La Perlita y accede a la ubicación de cada vez más colectivos. Ahora tenés más comunicación y tecnología para seguir mejorando tu viaje. Informó Transportes La Perlita. Crematorio Privado Morón. Seriedad y servicio en momentos difíciles.
Pola 100, altura Hipólito Yrigoyen 1500, Morón. Teléfono 4627-6853. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur. Siniestros, denuncia y seguimiento online. Asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Bueno, regresamos de la pausa. Lo que señalé en el bloque anterior, realmente vale la pena que se haya quedado del otro lado para compartir este hermoso repertorio que nos ha preparado la Orquesta Juvenil de Hurlingham. Gracias, chicos, por venir. Gracias, maestro. Nos vemos en cualquier momento. Thank you.
Bueno, ¿vieron que valió la pena? Gracias, chicos. La próxima presentación entonces la difundimos a través de nuestro portal de noticias. Felicitaciones. Bueno, nos vamos. Hasta la semana que viene. Chau.